Imagina que estás en una partida en línea de tu videojuego favorito. Antes has ganado una, pero perdido otra partida. Y necesitas esta victoria para pasar de división. Tu equipo y tú funcionáis como uno solo y todo está a tu favor para vencer al bando rival. En eso, tu personaje lentamente deja de responder a tus comandos, mientras ves como un enemigo se acerca para atacarte. No sabes qué es lo que pasa. Rápidamente compruebas tu conexión a internet y todo marcha bien, pero la partida se ha congelado. Tanto tu personaje como los de tus compañeros y tus rivales se quedan quietos y ves atónito un cuadro de texto en el centro de la pantalla con el mensaje restableciendo la conexión. ¿Qué ha pasado?, te preguntas. Los servidores del juego han sido víctimas de un ataque de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio, mejor conocido como Distributed Denial of Service o DDoS, tiene como objetivo impedir a tu ordenador establecer una conexión con el servidor al que están atacando, ya que satura la cantidad de datos que éste puede enviar a través de la red. Dicho esto, tu partida en línea no puede continuar hasta que se libere un poco el servidor. Un DDoS se efectúa mediante el uso de bots, un ordenador infectado con un programa malicioso. Estos se conectan a los servidores víctimas y comienzan a mandarle cientos de peticiones. Un ejército de bots, o red de bots, puede contener miles de ordenadores infectados comandados por una persona o un grupo de individuos con el fin de causar estragos en la red. Este tipo de ataques suelen ser muy fáciles de ejecutar, ya que actualmente existen lugares donde se puede pagar por redes de bots y lanzar un ataque a cualquier servidor si cuentas con el dinero suficiente. Se dice que el principal factor de un ataque de DDoS es el financiero, ya que puede tratarse de una compañía contratando este tipo de servicios para dañar a uno o varios rivales. Sin embargo, es bien sabido que existen otras razones más. Ha habido numerosos intentos de ataques a páginas gubernamentales oficiales y otros medios políticos bajo el nombre del hacktivismo. Esto obliga a que los gobiernos inviertan millones de dólares en seguridad informática, ya que de lograr tumbar estos servicios ocasionaría pérdidas de dinero incluso mayores, daño en la reputación o repercusiones legales. La denegación de servicios es una forma de ataque utilizada de forma frecuente que puede afectar no solo a tus partidas en línea ahora, sino a tus compras en eBay o en Amazon, e incluso a tus transacciones bancarias. Y es un problema que nos perjudica a todos como sociedad, por lo que debemos ser conscientes de su existencia y saber cómo defendernos ante un ataque en el futuro. Es por eso que en la descripción te adjuntamos enlaces donde puedes aprender cómo evitar un DDoS o formar parte de uno. Gracias por ver este vídeo, si ha sido de tu agrado, haz clic en el botón me gusta y compártelo para difundir este mensaje.